Buenas tardes, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta tarde y cantamos con toda alabanza y toda adoración a nuestro Dios? Amén. Vamos, quiero escuchar a los hermanos. Hermoso, eres Jesús. Quiero que le levantemos nuestros brazos en este momento a Él y recordemos lo grande que es Él. Hoy le damos la gloria y la honra y hoy le cantamos. Te amo, Dios, pues tú nunca me has fallado y siempre fiel en tus manos me has guardado. Desde que me levanto y hasta el anochecer, yo cantaré de lo bueno que es Dios. Toda mi vida ha sido bueno. Toda mi vida ha sido tu tan fiel, y mientras que yo tenga aliento, yo
Con sus ojos cerrados, vamos a tomar la comunión. Si usted no ha tomado una de estas copas y quiere levantar su mano, alguien va a acercarse con una copita de pan y de vino. Pero te invito a que cierres tus ojos para no desconcentrarte en esta hora de lo que Dios quiere hacer en tu vida. A veces necesitamos venir a la casa de Dios solamente para que Dios nos abrace. Yo tengo algunas personas en mi vida que cuando estas personas me abrazan es algo muy especial por la relación que tengo. Quizás un amigo especial, mi esposa, mis hijos. Pero quede el abrazo de Dios. Y su presencia nos quiere abrazar en esta hora. Dice la palabra de Dios que Él tomó la copa y la bendijo. Dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que es quebrado por vosotros. Si Él tanto nos ama, tan bueno es con nosotros, ¿será que puede ir a abrazarnos? Claro que sí. Señor, venimos a tu presencia en esta tarde. Tu abrazo nos sana, tu abrazo nos transforma. Tu abrazo nos saca de este lugar diferente de cómo hemos entrado, Señor.
Yo no sé la necesidad de cada persona, yo sé cuál es la mía, Señor, y yo te doy gracias porque ya en estos dos primeros servicios me has ministrado de una manera tan hermosa a mi corazón. Yo te pido que en esta hora sanes al que está enfermo, en su mente, en su corazón, en su cuerpo. Te pido que aquel que necesita sentir el amor de Dios, el cariño, la dulzura de la presencia de Dios, la sienta en esta hora, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú partiste, tú entregaste tu cuerpo para ser partido y molido y crucificado por nuestros pecados. Si hay algo en esta vida que no te agrada, Señor, límpialo, revélalo a nuestro corazón y que podamos ser cambiados por tu Espíritu Santo. Señor, si hay alguien que está enfermo de una enfermedad incurable en su cuerpo, te ruego que al participar de tu mesa tú hagas un milagro, que los doctores se sorprendan, Señor. Que volvamos a nuestros hogares con un ojo, con un rostro, un semblante diferente porque hemos estado contigo. Le invito a que ahora pueda allí sacar esta primera tapita de plástico y participar del pan y luego también del vino. Señor, en esta hora te rogamos milagros en nuestras vidas. Qué dulce es tu presencia. Ayúdanos a nunca acostumbrarnos, porque no podemos hacer nada para merecerla. Es tu gracia y tu misericordia que nos bendice. Es tu amor, es tu sangre derramada en la cruz que nos cambia. Es tu gracia y tu perdón que nos transforma, Señor. Aquellos que han venido con una carga de pecado en su vida, en su conciencia, puedan en esta hora pedirte perdón, arrepentirse y sentir el perdón de Dios en su vida. Que haya nuevamente paz en sus corazones, Señor. Esa paz que solamente tú nos puedes dar, que nada de este mundo nos puede dar. Quédate en este momento en la presencia de Dios. Te invito a que adores al Señor con un canto más y levanta tus manos al cielo y dile: Señor, te amo con todo mi corazón. Tú eres lo más hermoso y especial de mi vida. Aleluya. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte. Ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Oh, digno eres tú, Señor, digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción.
digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo, Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tu misión. Gracias, Dios, porque no somos movidos de tu plan, Señor. No somos movidos, Señor, de tus bendiciones y tus maravillosas obras que nos das, Señor. Señor, tú me das la fuerza, Señor, de construir lo que el enemigo, Señor, ha derribado, Señor. Tú me das la fuerza, Señor, de salir, Señor, de donde el enemigo me traía atrapado, Señor. Tú me rescataste de ahí, Señor, donde no quiero regresar, Señor, sino que quiero, Señor, acercarme más a ti, conocerte más, Señor.
y llevar tu amor, Señor, a los que están cerca de mí. Y si se puede, Señor, si me das la fuerza también a los que están lejos de mí, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es igual para todos, Señor. Porque tu amor es infinito, Señor. Y no es de mi entendimiento, Señor. No puedo entender, Señor, lo que tú estás haciendo, Señor. Sé, Señor, que me tienes en este mundo, Señor, difícil, Señor, pero que en ti, Señor, hay un trabajo, Señor, que aún está por hacerse, Señor. Y Señor, yo sé que tú, Señor, estás en manos de todo, Señor. Yo sé que todos los problemas están en tus manos, Señor, y tú estás en control, Señor. Si así lo crees, levántale tus manos a Él. Si crees que Dios está en control de todas las cosas, Señor, de tu vida, si crees que Dios está en control de tu vida, vamos a rendirnos a Él y vamos a declarar con nuestro corazón. Vamos a cantar esta parte que dice: construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Sí, Señor, no seremos movidos, Señor, de tus manos, Señor. Hoy más que nunca sabemos, Señor, que tú nos quieres, Señor. Tú nos quieres cerca, Señor. Tú nos amas, tú nos escuchas, Señor. Y no seremos movidos de ahí, Señor, porque tú eres victorioso y tú tienes control de todo, Señor. La autoridad es tuya, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos por quien eres, porque eres un buen Padre, Señor. Un buen Padre, Señor, que nos ama, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Señor. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Déselo fuerte al Señor en esta tarde. Amén. Dios es bueno. Puede tomar su asiento en esta tarde. Los niños pueden ir a sus clases. De 12 años hacia abajo. Bueno, muchas gracias por el domingo pasado, que fue muy especial para los pastores, que nos apreciaron y nos mostraron el amor, el cariño. Fue muy especial. Qué lindo es sentirse especial. Hoy es el Día de la Madre en la Argentina y, bueno, no sé por qué le dije eso, porque es un día especial para las madres. Así que puede decirle, si su mamá está por aquí, feliz Día de la Madre, ¿no? No lastima decirlo allá en Argentina, en Paraguay también creo que es el Día de las Madres. No es hoy. ¿Estás segura, Elena? No se va a olvidar, ¿eh? Mire que usted es mamá también. Nunca entendí por qué los esposos tenemos que darle algo a nuestra esposa en el Día de la Madre, pero ese ya es otro tema. Pero yo lo hago porque me gusta quedarme vivo. No, es un chiste nomás. Muchas gracias por la apreciación, la camiseta, muy linda, decía pastor atrás. Me fui al Walmart, me gusta decirlo así, no es Walmart, es Walmart, ¿no? Así yo lo leo. Me encanta pasar por la carretera con mis hijos y leer todo en español. ¿Cómo nos reímos? Todo lo que dice en inglés se lee en español. Pero sí, muchas gracias. Y le decía a mi esposa que ahí dicen que soy pastor, tengo que portarme bien en el Walmart. Ya no puedo agarrar nomás las cosas y salir corriendo. Pero hay que pagar. Bueno, un chiste nomás. Este jueves, no se olvide, hemos abierto ya hace 3 semanas o 4 para todos los jóvenes y los adultos, pero el jueves pasado lo abrimos para todos los niños y fue algo tremendo. Una sorpresa nos dio Dios. Cuántos niños vinieron, muchísimos niños que no vienen toda la semana, que los padres que no vienen a la iglesia. Y fue muy lindo. El pastor Luis está enseñando en español una clase de todo el libro de Ruth, de la Biblia, del Antiguo Testamento, todo el libro de Ruth. Hasta el fin de año vamos a estar estudiando el libro de Ruth. También los miércoles fue muy lindo, también mucho más joven de lo que yo pensaba estaban aquí.
Así que si usted es joven, venga. Si quiere ayudarnos a pintar también esta semana, todavía falta bastante. Le invito a que venga. También el jueves 29 de octubre vamos a tener la decoración de la calabaza, este evento que hacíamos como una, como algo de, pero vamos a tenerlo este año para todos los niños y vamos a hacer, necesitamos que venga con sus hijos, con sus nietos, pero también si usted no tiene hijos y nietos, venga para ayudarnos porque vamos a estar afuera, va a ser de 6 a 7, no va a haber grupos pequeños, pero va a ser de 6 a 7, le vamos a contar una historia bíblica a los niños, el mensaje de salvación usando la calabaza, va a estar muy, pero muy, pero muy lindo. Y también no se olvide que del 25 de octubre, domingo, a sábado 31 de octubre, estamos ayunando como iglesia. El ayuno, hermano, no es algo fácil, pero es algo necesario y es algo muy importante. Y es difícil ayunar, pero es muy bueno. Nos pone en un lugar donde decimos sí a Dios y no a la carne. En la vida muchas veces vamos a tener que aprender a decirle sí a Dios y no a la carne. No puede usted decir sí a la carne y sí a Dios, especialmente cuando se trata del pecado. Y también yo creo que hay áreas en nuestras vidas que cuando ayunamos es una manera de humillarnos delante de Dios. En toda la Biblia usted va a ver gente que necesitaba humillarse delante de Dios, pedir que Dios haga un milagro, algo especial en sus vidas, y ellos ayunaban. Así que le invito, hermano, que busque algo de comer o algo que usted le alimenta mucho, le entretiene mucho la carne. Tómese 6-7 días para ayunar. Si nunca ha ayunado, empiece con algo. No hace falta empezar con no comer por 6 o 7 días, pero empiece quizás sacando algo de su comida. Hay gente que no come carne o no nada dulce, otros le sacan el café, cosas así. Algunos son, ayunan diferentes cosas. Así que te invito a que empieces ayunando. En algún lugar tenemos que empezar, porque Jesús dijo, ¿cuándo des limosna? Dijo, si se te ocurre, quizás algunos cristianos quieren hacerlo, no, dice, ¿cuándo des limosna? ¿Cuándo ores? Hágalo así, Mateo 6 y 5, capítulo 5 y 6, y ¿cuándo ayunes? No era, si quieres, es una cosa de que debemos hacerlo, amén, es muy importante. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde, al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver en esta tarde una iglesia que Dios le dio espacio para que se arrepienta. Había algunos en la iglesia, algunos líderes, algunas personas en la iglesia que estaban haciendo cosas muy malas y Dios le da una oportunidad para arrepentirse. Es un mensaje muy profundo, muy desafiante, muy bueno para que podamos estudiarlo, porque muchas de estas cosas que vemos en estas siete iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3, muchas de esas cosas estamos viendo hoy en día en la iglesia alrededor del mundo ocurriendo, y es muy triste. Y Dios quiere llamarnos a acercarnos a Él, porque dice la Biblia que Dios está buscando una iglesia sin manchas y sin arrugas y sin santidad. Sin santidad, dice la Biblia, que nadie verá a Jehová o nadie verá a Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 18, y escribe al ángel, que en este, el ángel está hablando del pastor, el que da el mensaje de la iglesia en Tiatira. Escríbele al pastor. ¿Quién le escribe? El Hijo de Dios, que es Jesús, amén. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tú eres un Dios muy, pero muy, pero muy maravilloso. Y yo te ruego en esta tarde que tú hables a nuestros corazones, cosas que yo no digo, cosas que no intento decir, pero tu Espíritu que conoce y escudriña y ve nuestros corazones con ojos como llamas de fuego, pueda hablarnos a nuestras vidas, Señor, porque yo deseo que haya un deseo en cada corazón de mis hermanos, y es el de caminar contigo, de caminar cerca de ti, de servirte a ti, de amarte a ti, Señor, de conocerte a ti, de que puedas tú ser el número uno en todas las áreas en nuestras vidas. Señor, te ruego que tú hables a nuestros corazones, aún las personas que nos miran en línea, Señor, puedan escuchar la voz de tu Espíritu Santo hablándonos como tú hablaste en este tiempo a través de Juan a la iglesia de Tiatira. Señor, te damos gloria y honra por lo que estás haciendo en esta iglesia, aún en este tiempo desafiante. Todos aquellos que aún nos están mirando, Señor,
Señor, y escucharon tu palabra en la internet, y aquellos que vienen durante la semana y vienen también los fines de semana, anima nuestros corazones, oh Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús, oramos, amén y amén y amén. Amén. Qué lindo, hermano. Dice aquí, habla al Señor y le dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego. En esta ciudad de Tiatira se adoraba principalmente al Dios Sol. Al Dios Sol, y Dios tiene un propósito que dice: mis ojos son como llamas de fuego. Sabemos que el sol está hecho de algo que quema de adentro y está un montón de fuego. Amén. Eso es el sol. Y Dios le dice: yo tengo ojos como llama de fuego. Entiende, amado hermano, que la Biblia muchas veces, cuando nos habla de cosas de Dios o de cosas del cielo, dice como un mar de cristal, como esto, como lo otro, y nos da cosas que son simbolismo de cosas que nosotros conocemos aquí en esta tierra. Cuando le presentó a Elías, dice que era un ruido como de un estruendo, un silbido como de esto, porque Dios, hermano, vive en otra dimensión de la que vivimos nosotros. Pero para que podamos entender, ahora, ¿qué hace usted con ojos? Los ojos están hechos ¿para qué? Para mirar, para observar, amén, para escudriñar, para aprender, para ver. Y la Biblia dice, amado, que los ojos de Jesús son como ¿qué? Como llamas de fuego. ¿Qué hace el fuego? Purifica. Vamos a ver unos versículos más adelante que dice Dios, que dice acá Jesús: yo que miro los pensamientos y el corazón. Aleluya. Amado, no es que Dios está allí arriba tratando de darnos nomás con el palito, con el chicote o con el, no sé, con el cinto. Dios es un Dios amoroso y poderoso, y Él entiende cómo el mundo y la carne y el enemigo nos quieren jalar continuamente. Y quiero decirte, amado hermano, el diablo no está tan entusiasmado con trabajar con la gente que ya está en el mundo viviendo en el pecado y se va a la perdición. Donde el enemigo más quiere meterse es infiltrarse en el corazón de aquellos que caminamos con Cristo. Hay una batalla entre Dios y el diablo. Hay una batalla por tu alma. Hay una batalla por tu alma, hay una batalla por esta iglesia, hay una batalla por tu matrimonio, hay una batalla por tus hijos. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser parte de la luz, de parte de Dios, de parte del reino de Dios, batallando del lado de Dios. Amén. Por nuestra iglesia, venga los jueves, venga los domingos, ore, interceda, ayúdanos. Hay una batalla que usted tiene que orar y ayunar por sus seres queridos, amén. Porque usted ama a sus hijos más de lo que yo nunca podría amarle, y usted todavía debería quizás orar por sus hijos más de lo que yo podría alguna vez orar. Y la palabra de Dios nos dice que Dios está mirando, hermano, con sus ojos, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros, amén. Si usted es una mamá, si usted es un papá, usted sabe de lo que yo le estoy hablando, especialmente cuando tiene hijos pequeños, adolescentes. ¿Cuántas veces miramos a nuestros hijos y decimos: ay, como quisiera yo decidir por ti? Porque sé que este vicio, esta relación, esta forma de pensar, esta forma de ser, te va a llevar a un mal camino. Y así Dios nos ve a nosotros con ojos, pies semejantes al bronce bruñido. Esto quiere decir los pies de Dios, donde quiera que Él camina, Él tiene poder y autoridad para destruir a los enemigos. Amén. Usted no se preocupa, no debería preocuparse nunca de vengarse. Mía es la venganza, dice Dios. Mía es la venganza. Dice el libro de Isaías: ningún arma forjada contra ti prosperará. Y aquí dice el Señor, hermanos. El Señor nos dice: yo te estoy viendo. Yo estoy viendo todo.
Veo todo el mundo. Veo lo que te hacen. Veo lo que dicen de ti. Pastor Luis me dijo el otro día algo que me gustó mucho, que escuché de un pastor que decía: Dios nunca te va a llamar a cuentas por las injusticias que otros te han hecho o te están haciendo. Qué interesante, amén. Nunca Dios nos va a regañar, nunca Dios nos va a exhortar, Dios nunca nos va a castigar o llamar atención por lo malo que otros nos están haciendo, pero sí, hermanos, va a bendecirnos o no bendecirnos de cómo nosotros reaccionamos con aquellos que nos hacen lo malo. Y Dios está mirando todo. ¿A cuánto a usted le gusta cuando la gente le hace más lo malo? Mienten, le dejan solo, le abandonan. Nadie nos gusta, pero eso dejémosle a Dios, hermanos. Como nosotros reaccionemos con ellos, es donde está la bendición o no esté la bendición. Amén. Y dice versículo 19: Yo conozco tus obras. La iglesia de Tiatira trabajaba duro, amor, amaba a la gente, amaba a los hermanos, amaba al perdido, la fe, aunque se vengan las tormentas y las cosas más difíciles de la vida, ellos seguían confiando y caminando con el Señor, el servicio, servían, ayudaban al pobre, al necesitado, la paciencia, cosa que no es fácil, a veces queremos tirar la toalla o meterle una cachetada a alguno, pero tenían paciencia, dice la Biblia, y que tus obras postreras son más que las primeras, aleluya. ¿Se acuerda hace cuatro domingos atrás la iglesia de Efeso que le dice: tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor? Arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras. Pero esta iglesia, nos tenemos que sacar el sombrero, estaban trabajando más ahora de lo que cuando empezaron. Qué lindo eso, hermano. ¿Sabe? Yo le voy a decir bien honestamente, como pastor de ya algunos años, me preocupa cuando veo que una persona está entusiasmada sirviendo a Dios. Cómo me alegra el corazón verle a Rafa aquí adelante. Hace pocos años vino Rafa, no conocía de Cristo. Él hablaba yo con él el otro día, decía: yo ni siquiera sabía que había un ministerio para los jóvenes en la iglesia. Y le invitaron, algo especial para los jóvenes. Yo pensé que la iglesia era para gente vieja, no más decía. Y lo que Dios, lo que el Señor está haciendo a través de la vida de Rafa y muchos otros. Las obras primeras y las obras de este tiempo. Pero como pastor le decía, me preocupa una persona que le veo sirviendo a Dios, caminando con el Señor, viniendo a los estudios bíblicos, haciendo los ayunos, viniendo a la oración, sirviendo a Cristo, pero algo pasa con el tiempo. ¿Y qué pasa? Ya es menos. Ya no quiero hacer esto. Ya no quiero ser parte de esto. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Porque muchísimas veces algo no está bien en el corazón de la persona. Hay tiempos que la persona tiene que dedicarse más a ser cambiada y transformada. Pero quiero decirle, hermano, nunca el plan de Dios es sacarnos de servirle a Él forever in forever, dijo el americano. No, hermano. ¿Entiende? Forever, ¿no? Para siempre, ¿no? El plan de Dios es hacernos más como Cristo. Y que Él pueda usarnos. Y el Señor claramente dice: con felicitaciones, están ahora trabajando más duro, sirviendo más, orando más, ayunando más, intercediendo más, evangelizando más, ayudando más al pobre y al necesitado, más ahora de lo que era antes. ¿Conoce usted alguno que era más antes de lo que es ahora? Sí, eso es lo más fácil de encontrar. Es la verdad. Es más fácil encontrar gente que fue bajando en su vida espiritual. Dice capítulo 2, versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Comer cosas sacrificadas a los ídolos no es algo que ha desaparecido, hermano. Todavía existe. Hay algunas culturas que hacen estos festines. Sacrifican comida, algunos espíritus de animales, de esto, de lo otro, y hacen una gran fiesta, invitan a todo el mundo. Comida sacrificada a los ídolos. Es algo que Dios aborrece. No sea parte de eso. No importa cuán amigo usted es de esa persona, no importa cuán rico es el chile colorado que cocinaron. No se meta en esas cosas, hermana. Dios aborrece estas cosas. ¿Me está escuchando? Cuidado. Cuidado. Pero también esta mujer seducía a sus siervos a fornicar, a cometer pecados sexuales. Está hablando, hermano, de la parte sexual física, pero también está hablando de la parte de adulterio espiritual. ¿Qué es adulterio espiritual? Servir a Dios, porque dice la Biblia que nosotros somos su novia, amén, y Jesús es el novio. Pero cuando empezamos a servir al dinero, a otras cosas que tiene, ahora tenemos dos novios, o más novio de este que más novio. El cuidado, hermano. Porque si yo le pregunto a quién le gusta el dinero, a mí me gusta tener dinero, seamos honestos. Ahora, amar el dinero y cambiar mi servicio a Dios y mi caminar con Cristo para hacer más y más y más dinero, eso es adulterio espiritual. ¿Me está escuchando, amado hermano? Cuidado, porque el dinero no parece pecado. No. Que trabaja más, que allá te van a dar más, que esto, que lo otro. Pero luego, ¿qué pasa? Las obras primeras son menos cada vez las obras. Por eso dijo Jesús que no se puede servir a dos señores, amén. No puede servir a Dios y a las riquezas, dice la Biblia. Cuidado, hermano. Pero luego dice, tengo una cosa contra ti, pocas cosas contra ti, versículo 20, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, había un grupo de gente en la iglesia que era seducido por esta mujer Jezabel. Y aquí está donde yo creo que usted tiene que ver una cosa, hermanos. Que hoy en día en la iglesia hay que tener mucho cuidado, porque más y más se ven religiones o grupos cristianos que eran muy cristianos hace 50, 100 o 200 años atrás, que están aceptando cosas en su iglesia y en su liderazgo que tienen que ver con relaciones entre personas y relaciones sexuales y casamientos y todas estas cosas que tienen que ver con pecado sexual. Déjeme decirle algo que usted quizás no va a creerme, porque yo tampoco creí cuando me dijeron. ¿Usted sabe lo que es un swinger en inglés? Un swing es ¿o qué? Es un columpio en inglés. Un swinger es un grupo de parejas que se juntan y que por una noche cada uno se va con la mujer de otro. ¿Me está escuchando? Que dejan todos, alguna forma que hacen, que dejan todos la llave en la entrada de la casa, hay una fiesta, y después te agarra la llave de que sea y usted se va con la llave de la casa o del carro de la mujer de otro. Eso es un swinger. Es una cosa como eso, es una otra manera de orgía sexual. ¿Usted sabe que aquí en Albuquerque hay un grupo de swingers cristianos? ¿Me está escuchando, hermano? Gente que dice, nosotros somos cristianos, somos swingers cristianos, así que usted es cristiano, porque quizás si usted experimenta con otra persona, entonces le va a ayudar en el matrimonio, qué sé yo, qué cochinada que están pensando.
No nos tapemos los ojos, hermano, de lo que el diablo está haciendo hoy en día. La homosexualidad está siendo aceptada por más y más cristianos, porque que reine el amor, dicen. Y aquí está Dios hablando y dice: tienes algo, toleras a esa mujer Jezabel. ¿Quién era Jezabel, hermano? Jezabel era la esposa del rey Acab. En el tiempo del profeta Elías, el rey Acab de Israel, un rey no bueno, para tener más seguridad y mejor relación con los sidonios, que era otro país, otra tierra de gente pagana, era muy común esto, se casó Acab con la hija del rey de los sidonios. El nombre del rey era Etbal, que era el papá de Jezabel. El rey Acab, por amor al dinero, de vuelta, para tener mejor relación económica con los sidonios, hizo algo: se casó con la hija de Etbal, que se llamaba Jezabel. Esta mujer era una fanática de los Baales. Muy rápido y muy pronto, ella instituyó la adoración a Baal en el pueblo de Dios. Tenía 450 sacerdotes de Baal. Una mujer terrible. Esta mujer empezó a atrapar y a encontrar los profetas de Dios en toda la nación de Israel y a matarlos. Y hay un hombre de Dios en el reino de Acab que se descubre esto y encuentra a 100 profetas de Dios y los esconde. Pero hay uno que se llama, que se levanta por encima de todos los otros profetas, y este es el profeta Elías. Y era tanta la abominación que trajo esta mujer Jezabel, y estaba matando a los profetas y a los siervos de Dios. Era tanta la abominación que vino un día y le dice Dios a Elías: ve y habla con Acab, y esto le vas a decir. Y esto lo dijo: dijo, no va a haber lluvia sobre la tierra de Israel hasta que yo diga, dijo Elías. 7 años de sequía horrible. Y apareció de vuelta Elías 7 años más tarde, dijo: ok, si Baal es el verdadero Dios, que se muestre como Dios. Y si Dios es Dios, que sea el Dios. Amén. Y todo el país, con sus 450 profetas Baal, a subir al monte Carmelo. Y ahí van a hacer ustedes un altar con piedra, van a matar un animal arriba, un becerro. Y ahí van a pedirle ustedes a Baal que les mande fuego del cielo. Y si Baal es Dios, que mande fuego del cielo y vamos a adorarle a él. Y los 450 profetas de Baal todo el día se cortaban y sangraban y estaban como locos. Todo el día, y ni una chispa no cayó. Y a la tardecita, ya bien de tardecita, dice la Biblia, que dice la Biblia que Elías reedificó el altar de Jehová. Hermano amado, usted y yo necesitamos reedificar el altar de Dios en nuestras vidas cada día de la semana. Usted y yo, si nos reedificamos el altar, el diablo le va a poner 1,000 razones para que usted no busque al Señor cada día. Que no le busque en oración, que no le busque en la palabra, que no le busque en la meditación de la palabra. Pero dice la Biblia que Elías reedificó el altar a Jehová, y agarró un becerro y lo cortó en pedazos, hizo una zanja de agua alrededor del altar y derramó montón de agua encima del altar y montón de agua, un lago alrededor de todo este altar, y dijo: Dios, muéstrate, Israel. Y Dios mandó fuego del cielo. Aleluya. Entonces Elías dijo: todo el pueblo de Jehová es Dios. Aleluya. Y dijo Elías: ok, agarren a esos 450 sacerdotes de Baal y al río. Y él los mató a todos. Escucha, hermano, Elías sabía muy bien lo que estaba haciendo.
Elías estaba viniendo en contra de Jezabel. ¿Y qué dijo Jezabel cuando se enteró que Elías había matado? Mandó un siervo y le mandó un mensaje a Elías y le dijo: Elías, para mañana tu cuerpo estará también como uno de mis sacerdotes. Y la Biblia dice que le entró un terror al corazón de Elías y salió corriendo, corrió por días y noches hasta esconderse en el monte de Jehová. Y estaba asustado Elías y le pidió a Dios que le mate. Y estaba deprimido Elías. Y estaba Elías pasando un problema mental y emocional y espiritual de los más difíciles. Nunca le encontró esta mujer. Y esta mujer termina tremendamente comida por los perros. Pero quiero decirle, hermano, el espíritu de Jezabel es el espíritu que se mete en la iglesia para destruir a los siervos de Dios, para meterle miedo a los siervos de Dios. Es gente que dice: si usted, pastor, no hace como yo quiero, yo le dejo, yo no doy mi diezmo, yo voy a hablar mal de usted y yo voy a destruir su ministerio. El espíritu de Jezabel es un espíritu que mete terror en el corazón del hombre y de la mujer que está haciendo la voluntad de nuestro santo Dios, amado hermanos. ¿Me oye o no me oye? Si usted trabaja en la prisión o da de comer a los hombres o limpia las tazas del baño o predica acá adelante o toca la guitarra o trabaja con los niños o está en la puerta, tarde o temprano el espíritu de Jezabel va a querer venir y a tocar su ministerio. Porque si no hago, no digo como aquel, se me va a enfadar y entonces tengo que empezar a acomodarme a todo el mundo. ¿Me está oyendo, amado hermano? He visto el espíritu de Jezabel en todos los ministerios en los que he trabajado querer meterse. Y por eso dice Jesús: este mensaje es para el pastor, para que entienda y para que enseñe que el espíritu de Jezabel puede dividir y destruir hasta el más grande ministerio. Un espíritu que seduce al hombre de Dios a pecados morales, al amor al dinero y al miedo de querer tomar decisiones que son buenas. Yo tengo noticia para usted, hermano. Ser pastor no es tan fácil como algunos se imaginan. Porque aquí es donde se tienen que hacer las decisiones más difíciles cuando usted ama mucho a una persona y usted sabe que esa persona no le va a gustar lo que usted está diciendo o haciendo. Pregúnteme a mí, si todo el mundo en esta iglesia está muy contento que yo decidí de que vamos a usar la máscara, pregúnteme. Pregúnteme cuántos no están viniendo porque no se van a poner la máscara. ¿Me oye, hermano? Entonces, ¿de qué lado estamos? Se prendió la pila en esta cosa. Dijo aquel viejo predicador: diablo mentiroso que no quiere que predique. El otro hermano, el otro micrófono, gordito. Yo tengo una luz verde. ¿Ya me encontró? Ahí me va encontrando. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Emilio, por su trabajo. Óigame, hermano. El espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel se mete para destruir el ministerio de los hombres y de las mujeres de Dios, para meterle miedo. Hay iglesias que se han dividido porque se cambió el color de las paredes, o se sacó el piano antiguo, o se cambió el color de la carpeta. Hay gente que se ha dividido por cosas tontas así, hermano. Hay gente que se enfada por cosas que no tienen nada que ver, que el piano no se va al cielo, amén.
No, son gente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuidado con lo que usted hace. Cuidado en lo que usted dice. Si la persona que está delante no está haciendo algo que no va en contra de la palabra de Dios o enseñando algo en contra de la palabra de Dios, no porque nuestra opinión nomás no estamos al 100% de acuerdo, ya vamos a hacer cualquier cosa. ¿Cuánto dicen amén? Versículo 21, Dios se enfada mucho con el espíritu de Jezabel y le dice, versículo 21, 22 y 23, le dice: y le he dado tiempo a esta mujer para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Una persona llevando aparte de la iglesia a una vida muy, muy pecaminosa de división y de inmoralidad sexual. Dios le da una oportunidad. Le doy tiempo para que se arrepienta. ¿Y qué dice? No se arrepiente. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Según vuestras obras. No solo de vuestra asistencia a la iglesia o de dar el diezmo, de vuestras obras, hermanos. Dice aquí la Biblia: yo heriré a sus hijos de muerte. ¿Por qué Dios se pone tan en serio? Porque Dios, hermano, va a llamar la atención terriblemente a aquellas personas que traen problema, división, idolatría, inmoralidad sexual, aquellos que son parte de su pueblo. ¿Me está oyendo, hermano? No es así nomás. No es así nomás. Yo le digo, no porque soy pastor, sino porque ya tengo años. Mi papá era pastor. Yo tengo 48 años de observar lo que pasa en la iglesia y con las personas que andan haciendo lo que se les da la gana. Y le puedo decir con todo mi corazón que hasta he visto algunos perder sus hijos. Esto no es chiste. Y no estoy diciendo que a cualquiera que se le muere un hijo es porque está en esto, pero sí he visto casos bien específicos que esto era su vida como cristianos. Y tuvieron pérdidas de sus hijos que se murieron. Tema a Dios, hermano. No tema aquel que puede solamente matar el cuerpo, dice la Biblia, sino aquel que puede llevar su alma por la eternidad, mandarla al infierno, dice la Biblia. Dios no es chiste, amado hermano. Dios no es chiste. Dios no es, usted hace lo que se da la gana y no hay consecuencias. Dios no es chiste, hermano. Él nos va a dar tiempo y tiempo y tiempo para arrepentirnos, pero si no nos arrepentimos, va a llamar la atención de una manera bien terrible, porque Él está mirando mi eternidad en el cielo o en el infierno. Mucho más grande y larga es la eternidad que los años que estamos en este mundo, amado hermano. Y Dios nos ama. Y Él quiere que disfrutemos de su presencia, que le echemos todos los kilos. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, había otro grupo que estaban, a vosotros que estaba hablando el pastor, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Cuáles son las profundidades de Satanás? La doctrina de Jezabel. Que no han conocido a los otros que están en la Tiatira, cuando no tienen esta doctrina. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Amado hermano, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con la doctrina de Jezabel.
Y luego dice aquí Apocalipsis versículo 24 al final, esto dice Dios: yo os digo, no os impondré otra carga. Esta palabra carga, este libro Apocalipsis fue escrito en griego, esta palabra carga en griegos es la palabra varos en griego. Esta palabra se refería, hermano, a una carga que se le ponía a un corredor de carreras, como un saco muy pesado o unos zapatos, unas botas muy incómodas. Y dice aquí el Señor, amado, aquel que sigue caminando conmigo, yo no le voy a poner una carga para que camine más despacio. Yo voy a ayudarle a que camine más rápido, a que sus obras postreras sean más que las primeras, a que su vida de oración sea mejor ahora de lo que era antes, a que su vida de ayuno de ahora sea mejor de lo que era antes, a las personas que están evangelizando, a que el evangelismo sea más efectivo ahora de lo que era antes, a lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo en la televisión, en online, adentro, afuera. Jueves fue tremendo, hermano, jueves, la cantidad niños que había aquí, porque Dios nos trajo más de 30 niños que por 6 meses no vinieron a la iglesia, porque sus padres no vinieron a la iglesia, aquí estaban y trajeron varios de sus amigos. ¿Por qué? Porque dice Dios, si tú caminas conmigo, yo no te voy a poner una carga, yo te voy a ayudar a que corras más rápido. El diablo es el que quiere ponernos las cargas. Por eso dice la Biblia de que debemos despojarnos de toda carga y del pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia, pero que corramos, no que caminemos, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quién, hermano, no en el pastor, no en la pandemia, no en la suegra, no en el marido, no en nada. Puesto los ojos en quién, en Jesús. Cuando pones los ojos en otra cosa, en el dinero o en una persona o en el pecado de otro o lo que hizo aquel, lo que dice aquel, esto se volverá una carga pesada en tu vida, amado hermano. Te lo digo porque yo sé de lo que estoy hablando. Como pastor, cuando la gente hace o no hace, esto quiere transformarse en una carga, pero tengo que sacudirme. Y no me va a afectar, y no me va a desanimar, y no me va a dejar de predicar, y no voy a dejar de hacer lo que estoy sirviendo para el Señor. Porque lo que haga la gente, hermano, el diablo quiere usarlo como una carga. Y el Señor Jesús acá dice: no te voy a imponer carga, te voy a poner unos shortcitos bien buenos, con unas tenis bien buenos, para que le dé para adelante. El otro día, hace ya mucho, miraba un partido de fútbol de nuestro soccer, ¿no? Los muchachos allá en el, no sé, en el 60 o mundial del 80, tenían unos shorts por acá, como esos chavos que andan así, unos llorones. Así, hermano, jugábamos antes a la pelota. Unas cosas que hoy en día ya la cosa está más liviana para jugar el deporte. El Señor te trae una musculosa, ¿no? Yo a veces en la casa me pongo una musculosa. Sí, el pastor también se pone a veces una musculosa. Yo creo que no es pecado, porque hace calor, ¿no? Pongo un short, no salgo a correr, pero por lo menos me he visto de deportista, ¿no? Pero te digo algo, lo que traes puesto te ayuda a sentirte más cómodo o más incómodo. Óigame, ¿qué saco tan pesado quiso ponerte el diablo últimamente? Para que dejes de venir, para que dejes de servir, para que deje de ser, caminar con el Señor, para que deje de orar, para que deje de ayunar, porque la pandemia y que esto y que lo otro. Y el Señor dice: no, muchacho, ponte los shortcitos esos, ¿no? Y las tenis, las buenas, no las baratonas esas de $20, ponte las de $65. Ya, y una vincha, porque vas a sudar mucho, porque vas a correr rápido, porque estás caminando conmigo, y yo te voy a usar, y yo te voy a bendecir, y yo te voy a mostrar que los jueves va a haber más 2 o 3 veces más los niños que tú pensaste que iban a venir. Y ahí estamos, hermanos. Y aquí termino, hermanos, se va la hora. Gloria a Dios. 25, versículo 25.
lo que tenéis, está hablando el grupo que nos había metido con la doctrina de Jezabel, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aleluya. Está hablando del milenio, cómo vamos a reinar con el Señor. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrados como un vaso alfarero los enemigos de Dios, como yo también lo he recibido de mi Padre, dice Jesús. La autoridad sobre los demonios, sobre el espíritu del diablo. Toma autoridad, hermano. Ore con autoridad por sus hijos, toda autoridad con su familia. Ore con autoridad y no le haga caso al diablo. 28. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero que se agarre el puño así y se apriete hasta que se le ponga blanco aquí los moñuelos. A ver, puede hacerlo, que le queden blanco, blanco, que la sangre como que se... ¿Puede hacerlo? A ver, agárrese la mano así, haga un puño bien fuerte, que se le quede blanco así. Acá en las coyunturas, ¿se da cuenta? Se agarró fuerte, 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 como que su vida depende de ese palito, de esa soga que está agarrado y el río está corriendo abajo. Y usted... mire la persona que está al lado y dígale, versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Retenedlo hasta que yo venga. El ministerio, el corazón por la gente, la pasión por predicar el evangelio, el enseñar a los niños, el tocar un instrumento, el orar, el cantar, el limpiarle la iglesia, el interceder, el hablar a la gente de Cristo. Así, hermano, dice, lo que tenéis. Hay gente que hasta se divorcia por no perder una lancha o una troca. Lo tiene agarrado así. Pero el Señor dice, lo que tenéis que dura por toda la eternidad. Aleluya. Lo que tenéis. Mira a la persona una vez más y dígale, lo que tienes de Dios, reténlo, agárralo bien fuerte, 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 hasta que el Señor venga. Aleluya. Porque un día, hermanos, todo el dinero y toda la fama y todos los Facebook amigos que tenemos no van a hacer una diferencia. Un día lo que va a hacer una diferencia es mi caminar con Cristo y servirle a Él. Aleluya. Lo único que vamos a llevar. ¿Por qué no cierras tus ojos allí donde está? ¿Qué te ha hablado el Señor en este día? ¿Tienes oído? Versículo 29. Oye lo que el Espíritu Santo te dice. Tú eres la iglesia. ¿Qué te ha hablado el Señor? ¿Qué te ha hablado el Señor? Y si el Señor nunca te ha hablado, es porque no le tienes a Él en tu vida. Necesitas rendir tu corazón a Cristo completamente. Y si nos estás mirando por el internet, quiero decirte, yo no sé dónde Dios te ha hablado en este mensaje, pero algo quiero decirte: Dios te ama. El mundo no te ama, el pecado no te ama, el diablo no te ama, los vicios no te aman, solamente traerán destrucción a tu vida. Pero Cristo murió en la cruz porque Él te ama. Y yo prefiero entregar mi vida a alguien que me ama que a alguien que me odia y planea destruirme completamente. Y quizás has servido a aquel que te odia y te está destruyendo. Y en este día escuchas la palabra de Dios que te dice, yo te amo y quiero darte una nueva vida. Si ese eres tú allí donde estás, con los ojos cerrados, puedes decirle, Señor, perdóname mi pecado. Señor, perdóname. Cambia mi vida y mi corazón, hazme una nueva persona. Ayúdame a caminar contigo y servirte a ti, Señor. Yo te ruego, Señor, esta tarde, aquellos que han rendido su vida a Cristo y aquellos hermanos también en esta iglesia, los que nos están mirando por el internet, que tu palabra nos hable, Señor. Retener lo que tienes, no lo pierdas. No pierdas ese tiempo conmigo cada día. Reedifica el altar. Ponle importancia a las cosas de Dios por encima de todas las demás cosas. Camina conmigo, dice el Señor. Padre, yo te pido que tú nos des fuerza en este día, nos ayudes, nos cambies, nos transformes en el nombre de Jesús. Amén.
Y amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Tenga una semana bendecida. Y no largue lo que el Señor le ha dado. No lo largue. Dios lo bendiga.